era só nada mais do que Brasil, la llamada de Dios. Brasil, el país con el mayor número de habitantes católicos del mundo. Casi el 90% de la población pertenece a la Iglesia Católica y la práctica religiosa está profundamente arraigada en la tradición del pueblo brasileño. No obstante, el catolicismo brasileño todavía está desfigurado por tradiciones sincréticas, las huellas remanentes del espiritismo arraigado en los cultos vudú africanos. Una de las preocupaciones para la Iglesia ha sido la reciente propagación de las sectas en Brasil, como por ejemplo la denominada Iglesia del Reino Universal de Dios, que en los últimos 10 años ha alcanzado un número de seguidores de más de 3 millones de brasileños. Aunque resulte contradictorio, la mayor amenaza para la Iglesia proviene de sus propias filas, sobre todo a causa del distanciamiento de los jóvenes de la Iglesia. Esto se ha manifestado dolorosamente por la falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa en general desde principios de los años 50. Hace unos 12 o 13 años pasamos una crisis muy aguda. El arzobispo de entonces, mi predecesor en la diócesis, no había ordenado a ningún sacerdote en 10 años. Ya que estamos hablando de cifras, hace 23, 22, 20 años, en el seminario del arzobispado de Río de Janeiro había entre 10 y 15 seminaristas. Celebrábamos una ordenación por año, a veces dos. Era una situación desesperante, si tenemos en cuenta que esta ciudad tiene más de 6 millones de habitantes. Sin embargo, la gran preocupación por este problema y la especial atención que la Conferencia Episcopal Brasileña ha puesto en este retroceso han creado la base para que la cuestión de las vocaciones vuelva a resurgir en la actualidad. La atención que se pone en satisfacer las necesidades espirituales de los creyentes y la a menudo descrita renovación carismática en la Iglesia Católica de Brasil han suscitado entre los jóvenes un mayor interés en la llamada a la vocación religiosa. Cuando vine aquí hace 28 años, solo ordené a un sacerdote. El mes de agosto que viene ordenaré a 11 sacerdotes que han sido seleccionados con mucho cuidado. Hace dos o tres años ordené a 22 sacerdotes y puedo afirmar que en los últimos años he ordenado a una media de 10 o 15 sacerdotes. En este caso, podemos apreciar una media anual que muestra cómo ha crecido la fe. Actualmente tenemos en la diócesis entre 110 y 115 seminaristas, 10 veces más que hace 20 años. Cada año tenemos entre 10 y 15 ordenaciones sacerdotales. Estos son los hechos. Naturalmente, detrás de las cifras se esconde la dinámica del trabajo espiritual. Comenzamos con algunos sacerdotes, religiosas y laicos. Fundamos una comisión, un equipo que se dirigió a las parroquias. Fuimos a todas las parroquias y comenzamos a predicar. Fue un trabajo lento. En realidad, debería invertirse toda la vida en este trabajo. Los efectos solo pudieron observarse con lentitud muchos años después de que hubiéramos comenzado. Primero, solo tuvimos unos 20 seminaristas, luego 25. Cuando alcanzamos la cifra de 40 seminaristas, todos empezamos a tener esperanza. Incluso los sacerdotes más críticos me dijeron: ven y predica también a los jóvenes de mi parroquia. Con gran satisfacción para los jóvenes y el descubrimiento de su vocación hacia la vida espiritual, se presenta un reto a la Iglesia Católica. ¿Cómo puede manejarse este crecimiento fenomenal, tanto desde el punto de vista espiritual como también práctico? Existen muchas personas que esperan poder entrar en el seminario. Sin embargo, actualmente no disponemos de plazas para todos, puesto que la séptima planta no está finalizada. Todavía está en construcción. No podemos continuar con las obras ya que no disponemos del dinero suficiente.
En la séptima planta tendremos espacio para albergar a 43 jóvenes. Hemos tenido que alojar a seminaristas en otros lugares, ya que no la hemos acabado a tiempo. A principios de año vinieron unos 34 jóvenes interesados en ingresar en el seminario el año que viene. Para finales de año esperamos 50 o 60 más. Creo que el creciente número de vocaciones en Brasil se debe a la realidad de que el hombre busca acercarse a Dios, acercarse a lo que tiene importancia para él. Asimismo, creo que el movimiento carismático ha conducido a que muchos jóvenes hayan ingresado en los seminarios. El florecimiento de las vocaciones en Brasil ya tiene sus frutos. Gracias a la poderosa combinación del entusiasmo juvenil, su honda espiritualidad y su aferramiento a las tradicionales enseñanzas de la Iglesia, los sacerdotes recién ordenados atraen a millones de brasileños, tanto católicos que habían abandonado la Iglesia como a nuevos fieles. Un ejemplo de alguien que se ha convertido en un punto de atracción para creyentes entusiasmados es el padre Marcelo Rossi, un joven de 34 años, anteriormente profesor de gimnasia, que sin duda alguna es la persona más popular de la cultura y la fe brasileña actual. Yo era uno de esos católicos que solo lo son sobre el papel, que están bautizados y que de vez en cuando van a misa. Es con estos católicos con los que hay que hacer algo. Somos el país con la mayor población católica del mundo, el 83%. Sin embargo, solo el 4% son practicantes. Esto me preocupó. Nunca olvidaré cuando el Papa nos dijo: sacerdotes, aplicad nuevos métodos, pero no cambiéis los contenidos. Debemos alcanzar a las personas que no están en la Iglesia. Entonces tuve la idea de comenzar con mi trabajo. Comenzamos de cero, aunque siempre en comunicación con mi obispo y el Santo Padre. Transmitimos alegría manteniendo la liturgia. Qué importante es transmitir alegría. Cada vez venían más personas. La iglesia siempre estaba llena. La gente incluso se encontraba en la calle y nos dimos cuenta de que nos faltaba sitio. El problema era que ocasionábamos atascos de tráfico. Por ello, tuvimos que buscar otro lugar y finalmente nos mudamos aquí. Por desgracia, en la televisión brasileña se mostraba una imagen perversa de los sacerdotes. En las telenovelas, los sacerdotes se caracterizan como alcohólicos, homosexuales o donjuanes. Estas pequeñeces desfiguran el prestigio de los sacerdotes. Había que hacer algo para cambiar esta situación. Actualmente, puede apreciarse que los sacerdotes gozan de mayor respeto. Esto se debe a que se ha vuelto a retomar el diálogo entre las personas y los sacerdotes. Existía antes y ahora comienza a existir de nuevo. Primeiro não adianta ficar convidando, quanto mais você fala, mais a pessoa vai.